Hello, good evening, everybody. Hi. How's everything? How was your weekend? I can listen to some of your... What kind of song is that, Brian? Buenas noches. Good night. Yeah, man. Good evening. How are you? Bien. Nah, man, cool. That's cool. That's great. We are starting a new week, and we are basically giving an end to the week that we got right from the module. Basically, this is the last week, the last day of the week that we're gonna be, doing this unit, right? The one that we were finishing, that we're gonna be finishing today. By tomorrow, we're gonna start at the week number 3. Right, and so on. I mean, the time is flying with you guys. Yeah, I mean, el tiempo va super, super rápido. Básicamente ya. Ahora estaríamos terminando la semana 2. No sé si ya la gran mayoría logró completar el examen o hay alguno que no lo ha completado. ¿Todavía hay alguno que no lo ha completado? ¿Did you complete it, Brian? Sí, ya. Ah, perfecto, perfecto. Yeah, let's remember that we only have that for tonight. Para los que si no lo han completado, recordemos que solo nos queda esta noche, básicamente. Antes de medianoche voy a subir ya notas al sistema. All right, just to continue with that, right? Just to continue. Okay, before starting with the things that we got for tonight, I'm gonna start just by passing the attendance list, right? Let's remember that this specific class is just a general review about the things that we have been discussing, right? During the 4 video conference in the past, right? Good. So this is like a general review that we're gonna be doing. So let's start with the attendance list. Let's see. Is here Abel Ernesto? Present, teacher. Ah, okay. Perfect. Let's move Brian Allen. Present. Okay. Very good. Let's see. David Ernesto. Present. Ah, okay. Good. Just give me. All right, just give me 1 second. David, then we got Stephanie Michel. Present. Ah, now you're in your house, Stephanie. Ahora sí, en casa. Hoy sí. Okay, cool. Ya no va a tener que pasar toda la videoconferencia en el carro. That was funny. Okay, good. Let's see. It is Janet. Is it here? It is Janet. No, she's not here. All right. Jesus Alfaro. Present, teacher. Ah, okay. Good, mister. Jose Edgar. Jose Edgar. All right. Not here yet. Teacher, ya entré yo en presente, ya dijo. No yet, man, no yet. All right. Ah, yeah, man, Jose Edgar is here. Where is Jose? Ah, yeah, man, he's there. Okay, Jose Edgar. Jose William. Present. Man, just on time, justo a tiempo. Okay, good. Julio Alberto. Present. Ah, okay, good. Julio Cesar. Present.
Okay, great. Karen Beatriz. Karen, she has not get connected yet. All right, let's continue. Give me 1 second. Luis Gerardo. Present. Ah, okay, good. Nancy Patricia. Present. Okay, great. Let me see, René Antonio. René Antonio is not here, okay. Ricardo Antonio. All right, Nieve Ricardo. Rosa Odelia. Presente. Ah, okay. Good. Give me 1 second. This thing is getting stuck. Okay, got it. Rosa Claribel. Present. Ah, okay. Ah, you are Rosa Claribel. Ah, es que aparece, es que present. Aparece. Okay, sí, no la reconocí, es que aparece como Clary Leones. Sí, sí, sí. Okay, yeah, man, if you change your name, it will be perfect. Okay, let's see, Wendy Arely. Present. Okay, good. Let's move, Wendy Jamilet. Present. I am, she's there, good. William Ernesto. Present, teacher. Okay, good. Let's move. Erika Elizabeth. Presente. Okay, great. Joanna Araceli. Man, Joanna's like a long time with no connecting. All right, and the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Ah, okay, cool. All right. Ah, Janet is in here. Okay, Janet, I'm gonna put you in the assistance. Give me 1 second. Here is Janet. Okay, cool. So what I told you, it's basically what we're going to be doing tonight. Tonight, we're going to have a general review from the 4 topics that we were discussing during the week. Básicamente, lo que vamos a ver ahora es un repaso general, práctica general de los 4 principales temas que estuvimos viendo en la clase, las clases anteriores, más bien dicho, okay? But let's talk a little bit about the one specific class that we got last week. If you remember, on Friday, we were talking about our daily routines, but also the daily routines about our family members, to put it that way, right? Because you were telling me about the daily routines from the persons that you consider like close to you, right? Close to you. All right. From that practice, ¿hay alguien acá de esa práctica que no la haya completado el viernes pasado de los daily routines? Porque creo que nos faltaron algunos. I'm not pretty sure who, but if it is in here, o todas las completamos acá. Todos los que estamos acá completamos la práctica. La última que estábamos haciendo ya para irnos. Yeah. Okay. Debo suponer que sí. I guess, yeah. All right. But teacher, yo no estuve el viernes, no estuve en clases. Ah, yeah, man, you were not here. Solo. Ajá. Okay. Please. Pero vi el video así en YouTube. Ah, perfecto, perfecto. Yeah, I mean, what we basically were doing is just a general practice, right? Simplemente estuvimos con una práctica general hablando sobre las daily routines. Pues seguimos con ese tipo de estructura. Bien, ahora, para hacer un pequeño feedback o retroalimentación, por así decirlo, from that class. All right.
¿Cuáles fueron las estructuras principales que estuvimos practicando ese día? All right. Si ya sabemos que el tema principal o central fueron los daily routines, actividades rutinarias, por así decirlo. Estuvimos viéndoles en primera persona cuando estuvimos describiendo nuestras daily routines y en tercera persona cuando estuvimos hablando sobre la rutina de alguien más. All right. ¿Cuáles eran las estructuras o la estructura principal que estuvimos practicando en esa clase? Can somebody tell me which was the structure that we were practicing? What was the structure? Daily routine. Uh-huh. Can somebody remember something? ¿Alguien recuerda cuál es la estructura principal que hemos estado practicando durante todo este tiempo? O básicamente durante toda esta semana, por así decirlo. ¿Alguien la recuerda? Okay, all right. Yeah, I mean, that was one, right? Bien, estuvimos viendo eso cuando usábamos el uso de los del verbo to be, right? Pero si recuerdan, básicamente la estructura con la que hemos estado trabajando es el simple present o presente simple, okay? Y si recuerdan, la estructura que estábamos viendo era, vaya, gramaticalmente hablando era subject, verb, and complement. Sujeto, verbo, complemento. El subject, el que indica, ¿verdad?, la persona de la que se está hablando. Si es I, pues obviamente vamos a hablar en primera persona. Si es you, una segunda persona. He, she, it, ya es una tercera persona. Right? We, you, they, ya es como un plural, right? To talk about plural ones. Y luego el verbo principal que indicaba acción. Si recuerdan, inclusive les mostraba una lista de algunos verbos en los cuales podríamos nosotros basarnos para crear ciertas actividades para hablar sobre algunas rutinas que nosotros solemos hacer, ya sea en casa o en nuestro trabajo. Besides that, we need a complement. Aparte de eso, necesitábamos un complemento, si lo recuerdan. Right? ¿Para qué nos servía el complemento? Ah, simple y sencillamente para ser más específico lo que se estaba hablando. Okay? That was the structure that we were practicing. Ahora bien, ¿recuerdan las reglas de las terceras personas cuando usábamos los verbos? Can somebody tell me the rules? ¿Alguien me podría, por favor, decir cuáles eran esas reglas que nosotros estábamos practicando? Porque la mayoría lo que estamos haciendo, ajá, un general review, ajá. Diga. Something verb y letter F. Ajá. Okay. Cuando cuando terminan en Y, R, ay, no recuerdo, pero la, cuando se le agrega y es y cuando termina en Y, cuando termina en Y, se le agrega y es. Y es. Ah, muy bien, muy bien. Me ayudo, teacher. All right, perfecto. A los verbos, se le agrega, digamos, la letra S. A la gran mayoría, ejemplo, de verbos. Ajá. A la, ajá, por ejemplo, live, lips. Ajá. Lips. La compañera que mencionaba de la letra Y es que si terminaba en vocals, se cambiaba en IES. Y si era consonant, realmente era una S nada más, la que se agregaba. Ajá. Okay. Y en las palabras, y en las que terminaba en. En S, Z, X, se le agregaba lo que era una E, S.
Ah, ok. Good. A excepción del go y el goes, que esos, bueno, eso sí se, eso siempre se manejaba también con el, así como el goes o el does. Ok, ajá, así como el do y does. Do, right? Does, ajá, correcto. No sé si era similar a lo, esa era la regla, no sé si tenía entendido yo. All right. Algunas estructuras o algunos libros dicen que básicamente no es lo mismo, pero si usted lo pone a tela de juicio, básicamente es lo mismo. Los verbos terminan en O. Por ejemplo, si dice go, goes, se le agrega S. Si tenemos el verbo do, por eso en tercera persona, en preguntas, nosotros generalmente solemos decir does. Right? ¿Por qué? Porque ya va el do más la ES. Right? That's part of the structure. So, básicamente viene dando lo mismo. So it's basically the same, right? So in that case, I think that's the way how we got it, all right? Good. Entonces vamos a comenzar con eso. Vamos a comenzar con una general review para refrescar un poco esas estructuras, okay? Y luego pues vamos a crear una serie de ejemplos y vamos a terminar la parte del manual, okay? Las páginas que nos faltan con correspondientes a la unidad 2, básicamente. All right, just give me one second. I'm gonna plug this thing. All right, I'm just gonna close this thing and put the presentation. Give me one second. All right, there you go. All right, this is going to be the video conference for tonight. All right, me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Sí, se ve. All right, perfect. So, this is the video conference number 10. So, básicamente, estamos a la mitad del módulo. Okay. This video conference is about the simple present practice, daily routines. Let's put it that way, daily routines. Let's move. What do we got in this class? Listen, it's just about things that we got already done. Okay, es algo que básicamente ya hemos estado haciendo, así que simplemente vamos a dar un general review y una práctica adicional para simplemente para refrescar un poco esos temas. So we're gonna have a general review from the previous topics, right? Discussing during the week. We're gonna work in some examples. Vamos a trabajar igual en una serie de ejemplos para practicar un poco más la estructura. We're gonna work in the manual. So esto es lo más relevante que vamos a tener esta noche, right? And at the end, just to finish the pages in the manual. All right. Vamos a comenzar con el uso del presente simple, the uses. Vamos a comenzar con algo así un tanto sencillo. Hablando de información general. Look, ¿cuándo usamos el presente simple? Listen up. En este caso usamos el presente simple para hablar de qué? Habits and repeated actions. That's the first use. Ese es el uso número uno que podemos tener del presente simple. ¿Cómo así? Hábitos y acciones repetidas. Básicamente, en este caso, cuando hablamos de hábitos y acciones repetidas, es o son todas aquellas actividades que generalmente nosotros hacemos a diario, right? ¿Cuáles son esas actividades que nosotros generalmente hacemos a diario? Ah, we have lunch, we work, we take a shower, we go to work, we take the bus if you don't have a car, but if you have a car, you drive to work, right? Entonces, esas son repeated actions, son acciones repetidas que usted ya básicamente es algo normal para usted el poderlas hacer, right? So that's a repeated action. And habits, pues básicamente todas esas acciones que nosotros hacemos, básicamente vamos creando un hábito, right? That's what it is. We got an example in here. Check this out. David, help me out reading, please. Sería, hey, we... At dinner. Eat dinner? Eat dinner at
7:30. At 7:30. All right, very good. 30. We eat dinner at 7:30. ¿Qué es eso? Eso es un hábito, right? Generalmente en algunas familias lo que suelen hacer es que hay cierta hora específica para cenar o para desayunar o si se trabaja, por lo general es más que todo en la cena o los fines de semana. That all together do one specific activity. So that is a repeated action, right? That is basically a repeated action or a habit that you have. Good. Let's move. Julio Cesar, help me out reading this one. Facts and general truths. All right, good. Este sería un segundo uso del presente simple. To talk about facts and general truth. What is that? Para hablar sobre hechos, right? Something that is true and general truth, right? Algo que básicamente es rutinario, que sabemos que se hace de esa manera, and that's it. We got an example in this case. Nancy, help me out reading this one. The mail doesn't come on Sundays. All right, good. The mail doesn't come on Sundays. So that is a fact. So eso es un hecho, right? So, ¿qué otro puede ser un hecho? For example, in my case, I don't work on Sundays. That is a fact, all right? Or a general truth, right? Algo que sea muy obvio para nosotros y que sepamos al instante, okay? Eso es un hecho. For example, podemos decir, the majority or most of the banks don't work on Sundays, right? La mayoría de bancos no trabajan los domingos. So in that case, that is a fact, right? Entonces ahí estamos hablando de hechos, all right? So that's what it talks about in that case. Gerardo, help me out with number three, with the use number three. How often something happens. All right, good. How often something happens? ¿Qué tan a menudo sucede algo? Right? ¿Con qué frecuencia sucede una actividad? A eso se refiere, right? To how is the frequency about something that we generally do? An example of it. Arely, help me out reading. Arely. No encuentro el micrófono. All right, Arely, read. Eso pasó. Espérenme. Yo no encuentro la pantalla. Okay. Jim visit his uncle. His uncle, ajá. His uncle. ¿Y cómo se pronuncia ese? Twice in year. A year. Twice a year. A year. All right. Twice a year. Good. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra twice? No? All right. Twice. Dos veces al año. Exactly. Twice significa dos veces. En vez de decir two times, simplemente decimos twice. That's it. That's it. Yeah. All right. So in this case es con qué frecuencia entonces nosotros hacemos una actividad. Ustedes en sus actividades rutinarias de la práctica que estuvimos haciendo mencionaban mucho que visitaban su familia los fines de semana. Right? So that means how often you do one specific activity. Right? That's what it means. Any other routinary or repeated action that you might do? Let's start. Jose William. Give me one activity that you often do or that is common for you to do. I
I travel. I travel to time twice a year. I travel to where? Mountain. To the mountain. Uh-huh, mountain. Ah, twice okay. a year. Twice a year. Yeah. Which mountain do you travel? Eramon. Okay. Okay. Eramon. No, no conozco. Dios. Eramon mountain. Where is that, man? Yeah, I mean, I don't know where is that. Inshallah, Tenango. Nah, man, inshallah, Tenango. I just have gone once. No, I have gone two times. I have gone two times to Chalatenango. One time to the city to visit a friend in there. And the second time that it became in my worst experience being in there, it was in El Pital, man. The worst experience ever in there. La experiencia más terrible, ¿eh? Helado. The thing is that, la cosa es que, para resumirle así, fue lo peor porque me quedé afuera, no en una tienda de campaña, sino durmiendo afuera, y no porque yo haya querido, sino porque no había otra opción, afuera, en una, nada más, en una fire tent, you know, hay unos pedazos de leña haciendo fuego, pero literal me metía la mano al fuego y yo no siento nada. Yeah, but that was the worst experience ever. Pero bueno, algún día voy a volver ahí, voy a superar ese trauma. Pero bueno, let's move, let's continue. So basically, those are like the three most usable uses, to call it that way, of a simple present. Because it's mostly to talk about activities that we generally do every day. Now, simple present. Let's say, let's put some examples. Check this out. One common activity or activities that we can generally do is, like, for example, we can play soccer, right? We play soccer. You guys practice English, right? In a zone, how you do it every night at this specific time. Let's see, what else do we do, Julio Alberto? Let's read number three. They work in office. All right, they work in an office, right? That's a positive statement. Básicamente, acá estamos hablando sobre oraciones afirmativas, right? Aquí estamos afirmando lo que alguien más puede hacer. Y que es normal, like they work in an office. Brian. We wake up at 5 a.m. All right, we wake up at 5 a.m. All right, very good. Yeah, I mean, most of us, right? La gran mayoría de nosotros nos levantamos 5, 4. Qué bueno los que se levantan a las 6. Muy bien. Qué envidia. Yeah, for real. Gerardo no puede decir lo mismo, se levanta a las 3. Sorry, Gerardo. But anyways, that's our job, right? That's part of our job. Good. Now, ¿cómo crear oraciones negativas? Si recordamos, cuando hablamos de oraciones negativas, pues ya básicamente es donde agregamos el auxiliar do, cuando hablamos de primera persona, right? O de plurales, agregamos do. A ese do se le coloca después la palabra not, que ya fusionado es don't. Ay, don't. ¿Eh? Don't. Que recuerden, don't, en realidad el verbo do ahí no tiene traducción, ¿ok? La única función que va haciendo es denotar que estamos hablando de forma negativa en presente simple, right? That's it. So, in that case, simplemente se puede traducir como no, right? And that's it. It says, I don't play soccer,
right? This one is the positive one, but in here is the negative one, right? So de manera positiva, I play soccer. De manera negativa, I don't play soccer, right? Good. Let's move to the next one. Rosadelia, Audelia, help me out. Reading, please. You don't practice English. Practice English. All right. You don't practice English, right? Very good. So in that case, we're talking about a negative action, right? Erica, help me out with the next one, please. They don't work in an office. All right, there you go. They don't work in an office. So basically, in that case, we're talking about something truly negative. Remember that. Good. Let's move. Wilfredo, help me out with the last one. Triple four. One, two, three, four. We don't wake up at 5 a.m. Ah, okay, right. We don't wake up at 5 a.m. Good. So in that case, you're talking about no nos levantamos a las 5 de la mañana, right? So in that case, we are saying that like in a negative form. Good. All right. From this one, people. Do we have something that we don't generally do? All right, give me 1 second. I'm gonna put this way. Vamos a poner de este modo. All right, David, tell me. Solo tengo una duda. Ay, me disculpa que siempre se me olvidaba, pero. No problem. They era para. They para es decir, para ellos. Para decir ellos. Ellos. Ah, yeah, okay, they. Okay, solamente. Ok, cool. Gracias. All right. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes no suelen hacer, por así decirlo, en la mañana? Menciónenme una actividad que ustedes generalmente pudieran hacer, pero no hacen en la mañana. As a model of example, right? Just as an example. What don't you do in the morning? Antes de irse al trabajo. I comb my hair. Ah, pero ahí me lo está dando en positivo, que usted se peina su cabello, right? Ah, I don't comb my hair. Ah, okay, cool. I don't comb my hair. Good. That is an activity that you don't generally do, right? Entonces, eso es lo que usted no hace. Usted no se peina su cabello. Any other one else? Piensen en una actividad que ustedes no hacen. Quiero que practiquemos eso. I don't sleep. You don't sleep? Come on, man. You don't sleep. Okay. All right. Cool. Any other one? I don't go to the gym. Ah, you don't go to the gym. Hey, hablando del gym, ahora comencé, man. Now I started. Ya se imaginarán cómo estoy, right? Quiero dormir. No, let's continue. Me too. Yeah. Como que si un robo pasó encima, man. It's like horrible. All right, cool. So you don't sleep, you don't go to the gym. Somebody else? ¿Algún voluntario más? ¿O los escojo yo? Así al azar. Voy a opinar. Yeah, go. I don't watch TV. You don't watch TV? Okay, in the morning. All right, in the morning. Acceptable. Porque yo dije, es aceptable. Yo dije en la mañana. Okay, cool. You don't watch TV. Very good. Michelle, I know you wanted to participate. También tenía eso. Se copiaron. Pero, no, pero algo que no hago en las mañanas, de lunes a viernes, sería I don't eat pupusas. In the morning. Ah, okay. Only in the afternoon. Sí. Sunday. Ah, no, pero ahí me está diciendo que sí lo hace en la tarde. No, en la mañana no. Solo en la tarde. No, ni en la tarde.
Ah, okay, okay, cool. All right, good. You don't eat pupusas in the morning. Very good. Somebody else? Jesus? Poquito, Jesus. Let's see. I don't start to go. I don't start to go. Okay. Como que quiere decir como que no platicamos con Dios en la mañana. No oramos a Dios para dar las gracias. Ah, creo que tenemos un poquito. Es que casi no se lo escucha muy claro. Right? A ver, quítale un momento los audífonos. Por un momento. I don't. I don't start to go. Como que no practico con Dios en las mañanas. Pues. ¿Que no practica? No practico o no oro a Dios en las mañanas. Ah, I don't talk to God. Ah, okay. I don't talk to God in the morning. Okay. Otra forma que puede decir eso, mire, es de esta manera, mire. Así. I don't pray. Así. I don't pray. I don't pray means like no rezo, right? No hablo con Dios en la vida. I don't pray. Pray means rezar. Okay, cool. Thank you, mister. Somebody else? Mm-hmm. All right, so I'm gonna choose someone you. Areli. I don't arrange. Ordenar, arrange. Ordenar. Yeah. Ordenar todo mi entorno. Ah. Lo he tirado todo y salgo. Ah, so in that case, en ese caso, vamos a cambiar el verbo. Sería organize. 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 I don't organize. All right, it would be this way. Organize. Right. Your things, right? Like your clothes and all those things. David, thank you. Wendy. Este solamente, ¿cómo se dice maltrato? Treat badly. Mal. ¿Cómo? No, maltrato. Untreat. 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 Este sería I don't untreat animals. Yo no maltrato animales. O está mal. All right. No, you can put it that way. Or you can put it this way. Simple. Look. I don't treat bad to animals. That's it. Okay, okay. Bad to animals. Okay, right? Okay. Okay, good. There you go, David. Thank you. Jose Edgar. Give me one example about something that you don't do in the morning. I do not practice ejercicio. Ah, de hacer ejercicio. Ajá. En ese caso sería I don't do exercise. I don't do exercise. Ajá. Yeah, that's the way. Oh. Yeah, like this. I don't do exercise. Right? Este don't es del auxiliar y este do es del verbo principal. Ah. I don't do exercise. No hago ejercicio, right? Yeah, that's the way. All right. Thank you, mister. Now, let's see. Rosa Claribel.
Give me one activity that you don't do in the mornings. I don't cook my food. I don't? Cook my food. Ah, okay. All right. I don't cook your breakfast or whatever you want to say. Cool. Thank you, Rosa. Gerardo. I don't play soccer. Ah, okay. I don't play soccer. There you go. Let's see who else. Erica. I don't make up in the morning. Ah, you don't make up, you don't use makeup. Okay. No. Cool. There you go. Thank you. Janet. Janet, are you there? I don't play guitar in the morning. Ah, okay. Very good. You don't play the guitar in the morning. Okay, yeah. Cool. Okay. That's one. That's one. Cool. Julio Alberto. I don't drink coffee. You don't drink coffee in the mornings? Pecado, man, qué pecado. Ya dejé eso. Nah, man, that's the best thing ever. To drink coffee. Drink coffee in the morning is life, man. Es la vida entera. Pero bueno. No estamos preparados para eso. Okay. All right. Let's continue. Wilfredo, let's give me one example. I don't room in the morning. I don't room in the morning. Ah, you don't run. I run. Yeah, man, right. Yeah, I mean, it's like, sí, de milagro nos levantamos, right? Y ahora correr en la mañana. Horrible. So, okay. All right, mister. Thank you. Abel, give me one example, Abel. I don't go to the work. You don't go to work? Okay. Man, I would like to say that. I would like to say, I don't go to work. Good, Abel. There you go. I think most of you have already participated, right? Good. Let's move. Let's move to the next presentation. Give me 1 second. I'm going to erase this. All right, affirmative and negative statements, but now using third person. Using third person. Check this out. What do we do in third person? Ah, easy. We generally add the S to the verbs, remember? So let's read. Let's read. Let me see who can help me out reading. Michelle. Read this example, please. She sent text messages. Messages. All right, messages. Messengers. Sin la N. Messages. Messages. There you go. All right, she sends text messages. Si ven acá, ya la S la lleva el verbo, right? Sends, because it's third person. Good, let's move. Let's see, Janet, help me reading. Hi, okay. He reviews the report. All right, he reviews the reports. So the verb review, we got the S, right? Good. Como básicamente tiene una terminación, right, sin ningún tipo de regla especial, simplemente agregamos S. Reviews. Good. Next example. Let's see. Julio Alberto. Let's read.
Mauricio cooks the dinner. The dinner. Dinner. Okay, good. There you go. Mauricio cooks the dinner. Si ven acá, ya básicamente estamos reemplazando el pronombre y lo ponemos con un nombre propio, right? So ya no decimos he, decimos Mauricio. So in that case, it's pretty different. Right? That's pretty different. Right, let's follow up. So this is another one, right? Jesus, give me a reading. Karina watches her car. All right. Karina washes her car. There you go. So in that case, if you take a look, all right, just give me 1 second. Karina watches her car. All right. Thank you, mister. So in that case, if you take a look in there, ya no colocamos chi, sino que ya colocamos un nombre propio, right? Y si ven ahí, no, lo único que estamos haciendo es especificar más de la persona básicamente de quién nos estamos refiriendo, right? Karina washes her car. Good. Now, let's put the negative version. Ahora bien, si recordamos, ya en tercera persona ya no es do. Al do se le agrega es y el verbo se convierte en does. Ok, ahora bien, ese does lo unimos con not. Si recordamos, es de esta manera. Do se le agrega es plus not. Like this. Not. Y ya tenemos ahí doesn't. Ok. Doesn't. Recordemos que es igual, siempre quiere decir no. That's the only translation that we can have about this one, right? So, and we say, she doesn't send text messages. Like, ella no envía mensajes de texto, right? She doesn't send text messages. So, in that case, we are putting this sentence into a negative one. Good. Let's move. Let me 1 sec. Rosa, Claribel, help me out. He doesn't review the reports. Very good. It doesn't review the reports. Ahora bien, ¿qué sucede en este tipo de oraciones? Si ven, el verbo principal ya no se le agrega S. ¿Ok? Ya no se le agrega S. ¿Por qué no se le agrega S? Porque ya el auxiliar, el verbo auxiliar, ya lleva la E y la S. Ya está modificado. Ya no es do, es das. Entonces, como el auxiliar ya está modificado, ya no hay necesidad de modificar de nuevo el verbo. ¿Ok? El verbo se coloca así, de manera... de forma base, por así decirlo. Okay? That's the way how we put it. Good. Let's move. Let's see who can help me out with this. Vamos a poner a los que tienen la cámara apagada. Yamilet. Help me out. Vamos a ver, sería Mauricio doesn't cook the dinner. All right, Mauricio doesn't cook the dinner. Very good. Sí, ven ahí igual. Y el verbo cook no lleva la S, right? Ya no lleva la S. So let's move with the last example. And the last example is going to be read by Gerardo. Karina doesn't wash her car. No, okay, cool. So in that case, if you take a look in there, ya no decimos washes, sino más bien watch, right? ¿Por qué? Porque ya llevamos doesn't en el ejemplo.
That's the only thing that we got to remember. Cool. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a este tipo de estructuras? Any question? All right. It's so simple. So easy. All right. Cool. For example, I can say, my wife doesn't take a shower, for example, right? That's an example. My wife doesn't take a shower. So in that case, I'm giving a negative action, right? Good. It's just an example, right? An example. Julio, Cesar, give me one example in third person with one member of your family. He doesn't play video game. He doesn't play video games. Very good. Sin S, la palabra play sin S. Remember, he doesn't play video games. Very good. Okay. There you go. Let's say, Rosa Odelia, give me one. With one member of your family, con algún miembro de su familia. Quiero que me creen en su cabecita ahorita un ejemplo, usando negativos en tercera persona, con un miembro de su familia. No, no nos compliquemos mucho. Rosa. ¿Lo puedo pronunciar por nombre o solo she o he? Creo que por nombre estaría bien. Yeah. Are you married, Rosa? ¿Está casada? ¿Cómo? ¿Está casada? No. Ah, ok. Bueno, entonces, si no está así, o si tiene hermanos, hermanas, you may say, no, pero sí tengo una hija. Ah, ok. Puede comenzar con ella. My daughter. Y luego algo que ella no hace. My daughter cleaning in the house. My daughter doesn't. My daughter doesn't clean the house. The house. All right, my daughter doesn't clean the house. Like, mi hija no limpia la casa. Okay, good. Thank you, Rosa. Now, William Ernesto, give me one example. Douglas doesn't drive in the morning. Driver in the morning. Drive in the morning. Very good. William doesn't drive in the morning. Douglas. Douglas. All right. Cool. Very good. Thank you, William. Janet, give me one example. Janet, you got your microphone off. My baby doesn't take a shower in the morning. Okay, yeah, all right, good. Good example. Thank you, Janet. Okay. Areli. Okay. My sister does exercise. Doesn't do? Do as exercise. All right, my sister doesn't do exercise. Okay, good. There you go. Brian. Leonor washes clothes every day. All right. Has to be negative, Brian. Negative. Negative. Leonor doesn't wash clothes every day. Ah, okay. Doesn't wash clothes every day. Very good, Brian. Thank you. Julio Alberto. Bueno. My sister doesn't play soccer. Okay. My sister doesn't play soccer. Good. Thank you, Mr. Jose Edgar. Moisés watch TV. Moisés doesn't watch TV. And thing.
Okay, very good. All right, there you go. Gerardo, give me one example. My brother doesn't in the morning. My brother doesn't in the morning. Ajá, pero le falta el verbo ahí, Gerardo. My work. Ah, okay. Good. Read it again. Léalo otra vez. My brother doesn't work in the morning. Ah, okay. Very good. Thank you, Mr. Jesús. They breakfast at 18 o'clock. Repeat again, Mr. I didn't listen that much. They breakfast at 7 o'clock. All right. Doesn't eat breakfast at? Doesn't make breakfast at 7 o'clock. Ah, okay. Good. Thank you. Thank you. Let's see, Wilfredo. My son doesn't cook. Doesn't cook. Okay. Cook. Good. David, did you give yours? Sería, my brother doesn't work in the night. Okay, very good. My brother doesn't work in the night. Very good. Thank you. Michelle? My sister doesn't take coffee. You mean drink coffee? Drink coffee. Yeah, porque take es agarrarlo con la mano, right? Tomarlo con la mano. Drink es okay. Beberlo. Ok, ahorita corrijo. Ya. Yeah. There you go. There you go. All right, Erika. My mother doesn't cook dinner. Ok, very good. Thank you. Nancy. Nancy, you got your microphone off. Ya lo había encendido. Luis doesn't at home after work. No sé qué me falta ahí. Doesn't at home after work. Creo que le falta el verbo ahí. ¿Por qué no le ponemos get? Luis doesn't get home after work, right? Como Luis no llega a casa después del trabajo. Mm-hmm. All right, good. So that would be perfect. Okay. Right? Doesn't get home after work. Mm-hmm. Okay, good. Mm-hmm. Let me see. Okay. Who has not participated? When did Yamilet? Yeah, I mean, most of you got the cameras off. Roxana doesn't run in the morning. Okay, good. Thank you. All right, Jose William. My brother play video game in your cell phone. Repeat again. My brother doesn't play video game in your cell phone. In my cell phone? In el de él, in your cell phone. His cell phone. Okay. Yes. Your es como cuando usted dice tu celular, ¿ok? A la persona a la quien está respondiendo. En este caso, si es una tercera persona, recuerde, his para decir su de él o her, su de ella. All right. Let's move on. Let's see, Abel. My wife doesn't make a breakfast. Okay,
It's a breakfast. Good. Rosa Claribel. My daughter doesn't brush teeth in the night. Ah, okay. Very good. There you go. Thank you. Let me see who's missing. ¿Quién más me falta? I got this, the feeling that somebody's missing. Is somebody missing? ¿Alguien me falta? No? Okay, good. Let's guess everybody has already participated. Let's move. Yes, no questions, practice. Ahora bien, pasamos de oraciones positivas y afirmativas y negativas a cómo crear yes, no questions o preguntas cortas. Okay. Good. That's what we're going to be discussing from now on. Pero antes de discutir eso, let's do something. Voy a detener un poco la, un momento la presentación y voy a pasar la segunda asistencia porque ya son las 9. Just give me one second. Uy, qué musicón ese, man. Está con todo, Brian. Brian. Present. Brian, put the microphone off. Present. Ah, yeah, Brian. Yeah, all right. No, I was going to... Okay, cool. Let's continue. Thank you, Brian, for staying present. Abel Ernesto. Presente. Thank you. Let's see. Brian, yeah, he said present. David Ernesto. Present. Perfect. Let's see. Stephanie Michelle. Present. Ah, okay, good. Let's move. It is Janet. Present. Ah, okay. Good. Jesús Alfaro. Present, teacher. Okay, good. Jose Edgar. Present. Very good. Jose William. Present, teacher. Okay, good. Julio Alberto. Present. Very nice. Julio César. Present. Good. Karen Beatriz. Yeah, man, Karen didn't show up. Okay, good. Luis Gerardo. Present. Okay, good. Nancy Patricia. Present. Okay. René Antonio. Is your René? Like, you sitting here? René, René, nah, okay. Let's move. Ricardo Antonio. Present. Okay, perfect. Rosa Audelia. Presente. Okay, good. Rosa Claribel. Present. Okay, nice. Wendy Arely. Present. Okay, good. Wendy Yamilet. Present. Hey, Wendy, what are you doing? No me he encendido la cámara, Wendy. Estoy enfermita. Ah, are you sick? Mm-hmm. Okay, let me see. Let me see. Okay, William Ernesto. Present. Okay, good. Erika Elizabeth. Present. Okay, good. Joanna Araceli. Ay, not here. Again. Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, perfect. Let's continue.
Okay, cool. So we got in here, just no questions. Practice, it says. Let's put some questions over here. It says, Rosa Claribel, help me read. Rosa, you got the microphone now. Give me 1 second. ¿Quién tiene el micrófono apagado? A mí, encendido. Ah, thank you, William. All right, lo siento, lo siento. No problem. All right, Rosa, continue. Do you send text messages? All right. Do you send text messages? Okay, very good. Let's remember, this is a first person question, okay? A first person question. Why? Because the answer is yes, I do, right? Yes, I do. Or if it is negative, no, I don't. Let's put it this way. Now, let's continue. Let's see, Julio Alberto. Let's read. Do they walk the dog? All right. Do they walk the dog? All right, that's another one, right? Good. Thank you, mister. Let's continue. Jose William. Do you go to work? Okay, very good. Do you go to work? Good. Now, let's see the next one. David. Do they play soccer? Okay, good. Do they play soccer? Okay, let's see the next one. Ricardo. Help me out, Ricardo. Do we have breakfast at 7 a.m.? Okay, very good. Do we have breakfast at 7 a.m.? Thank you. Okay, let's put it this way. Listen, we've got, let's see, how many questions are they? 2, 4, 5. Just 5 questions. Good. Listen. Individually, quiero que de manera individual, vamos a ver si recordamos esta clase. Quiero que de manera individual respondamos estas respuestas. Si se acuerda, a mí, estas preguntas, ¿recuerdan los usos de los positivos y negativos? Yes, I do, no, I don't. Pues entonces, de esta manera vamos a resolver estas preguntas. Bien, quiero que me les den respuesta corta, no se extiendan. Respuesta corta a cada una de ellas. La primera, like super easy, we know already that one. It says, do you send text messages? Eso es como a que alguien nos pregunte a nosotros, right? ¿Envías mensajes de texto? You may say, yes, I do. Si es positivo, right? Yes, I do. Si es negativo, no, I don't. Pero ¿quién me envía un mensaje de texto ahora, right? Yeah, I mean, everybody. Imposible que alguien diga, no, I don't. So in that case, you may say, yes, I do. Bien. Hagan las demás, las otras 4. Vamos a poner respuesta, solo una. Hola, no, me van a hacer las 4 respuestas. Pero simplemente, positivas o negativas. Opción suya, that's up to you. Okay. All right, that's up to you. Ahí va a ser a su criterio. If it is positive or negative. Luego vamos simplemente a revisar. Si la estructura está correcta. Right? Just do that. Good, let's continue.
M. Just let me know when you finish. Finish. Perfect. Okay, Janet, good. Hey, William, what kind of pen is that, man? You got a big marker, man. Que no miro si es más chiquita. Okay. Okay. Okay, I guess. Ya terminé. Okay, perfect. I guess everybody has already finished. So let's check the answers. Okay, let's check the answers. Check this out. It says, do you send text messages? You got two options. Yes, I do. Que es la manera más común, por así decirlo. O si es negativo. No, I don't. Si ustedes lo tienen de manera negativa, right? Now, next one. Do they walk the dog? Vamos a ver. David, what do you have in there? La segunda. Yes. Yeah, no, they not. Negative. No, they? Not. Okay, you got it negative. Vamos a ver. Otra opción. William, Ernesto, what do you have? No, they don't. No, they don't. No, not they don't. Sería not, they don't. No, ¿Ves? They don't. No, they don't. Yeah. Okay, good. No, they don't. Okay, mister. So, en este caso, no solo le ponemos not, también tiene que llevar el auxiliar, okay? Ya, yeah, si es positivo, ¿cómo sería entonces si es positivo? ¿Alguien que le haya hecho positivo? Yes, I do. Yes, they do. Yeah.
Yes, they do. Sería, yes, they do. If you get it like this, so then you have it correct. All right, let's move. All right, let's put it this one. Do you go to work? Vamos a hacer esta, let's see. Pongámosla plural o singular. Vamos a ver, dependiendo de lo que tengan ustedes. Yeah, man, I think you saw it. Rosa Delia, what do you have in here? El, do you go to work? Yeah. Okay. Yes, I do. Yes, I do. Good. ¿Cuál sería la forma negativa? ¿Alguien que la tenga negativa? Yes, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Recordemos, no, I don't. Porque si decimos yes, I don't, estamos haciendo la oración un tanto bipolar, right? Yes, y luego no. Hey, now we cannot say that, that. Okay, cool. Let's move on. So in here we got, no, I don't, right? Oh, yes, I do. Si fuese positiva. Cool. Next one. Erika. Dice, do they play soccer? What is the answer? They does. Yes, they does. Yes, they? Does. Does? Do. Do, do. Ah, okay, yeah. Yes, they do. Okay, good. Yeah, man, that's the way. Yes, they do. Good. Y si fuese negativo, obviamente, no, they don't. All right? No, they don't. Para los que tienen negativo. All right, next one. Yamilet. Yeah. Do we have the breakfast at 7 a.m.? Okay, the answer? No, we don't. No? We don't. Okay, very good. So, aquí la tengo positivo, pero si fuera negativo, es como usted dice. No, okay. We don't. Very good. So this is the way how we create, all right, negative and positive answers, okay, with just no questions. Let's remember that, right? Good. Let's move. Let's continue. Entonces, vamos a continuar. Simple present part person review. Okay, check this out. Vamos a leer un poquito. Esto ya es más que todo sobre las reglas, okay? Vamos a refrescar un poco ese aspecto sobre las reglas gramaticales con el uso de la tercera persona. Rosa Claribel, have my reading, please. The present simple is affirmative, use the phrase for the verb and it. As the following structure. Okay, thank you. Check this out. We got the following structure. It says subject plus verb plus complement. Es la estructura más simple, valga la redundancia, que tenemos del presente simple. Why? Porque solo consta de sujeto, verbo y complemento. O como se conoce en inglés, subject, verb and complement. Un sujeto de quien hablamos, un verbo, la acción que hace y el complemento lo que hace básicamente lo que transforma la oración a algo más específico. Okay, good. Example. Check this out. Para un ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Ah, easy, right? Easy. Check this out. Si es en primera persona, ahí. Teach English. I teach English. Ah, enseño inglés, right?
I teach English. Y ahí tenemos ya esa estructura. Bien, ¿qué dice en la parte de abajo? William Ernesto, help me out, really. For the third person singular, we add S at the end of the verb. Now, okay, cool. For the third person singular, we add the S at the end of the verb. Para la tercera persona singular, agregamos S al final del verbo. Okay, that's what it says. Es básicamente lo que dice. Example, check this out. She writes a letter. She writes a letter. So, en ese caso ahí, ya tenemos la S en el verbo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona, right? We got writes. Recordemos que el verbo ahí no tiene ningún tipo de traducción original, por así decirlo, o algo adicional, right? No, es lo mismo. El verbo, básicamente la traducción es la misma. Lo único que cambia es que se le agrega la S. That's it. Y recuerde que se le agregue la S no significa que está siendo plural. Just for you to remember that. Ok. Let's continue. No sé si están tomando nota o puedo avanzar. Can I move? Ok, cool. Vamos a avanzar entonces. Avanzamos. Practice. Let's move. Exceptions. ¿Por qué se colocan exceptions in here? All right. ¿De qué estamos hablando en este caso? Ya vimos que a la mayoría de verbos en tercera persona se les agrega la S, right? Pero hay algunas excepciones y ustedes ya saben cuáles son. Simplemente las vamos a volver a revisar acá, right? Just for you to keep on track with this. Check this out. Verbs with suffixes. Suffixes means the ends in something, right? Where verbs with suffixes, ch. Escuchen bien, todo verbo que termine en ch, s, sh, x, z, and o, we add an s. Básicamente, todo verbo que tenga esas terminaciones, se les agrega es. Tenemos el verbo watch, watches, kiss, kisses, wish, wishes, tax, taxes, right? Buzz, buzzes, go, goes, right? Do, does, in that case. So, what does it mean? So, todo verbo que ustedes vean que tiene ese tipo de terminaciones y estamos hablando de manera singular, recuerden, se les agrega ES, ¿ok? That's what it says. Ok. Creo que hasta acá estamos bien, right? Now, let's move to the next one. Abel, help me out reading. El segundo apartado, le leo. Yes. Verbs ending with a consonant followed by. By why? By why? Change y to y and add s. E-S. Cry, okay. Cries. All right, very good. Cry, cries. Thank you, Abel. So, recordemos, verbos que terminen en consonante seguido de la letra Y, se cambia la Y por I y se le agrega ES. Tal es el caso del verbo cry, llorar. So, you see, en ese caso tenemos cries. ¿Qué hemos hecho ahí? Modificar la Y y colocar IES, right? Al verbo. That's what it says.
There is some section. Y hay otro tipo de secciones. Por ejemplo, los verbos irregulares como be y have no siguen ninguna regla. ¿Qué quiere decir eso? Que estos verbos ya tienen su propia estructura en tercera persona. ¿Okay? Tienen su propia estructura en tercera persona. ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo así? Ah, recordemos que el verbo to be tiene la, en tercera persona, tiene la opción de is. Esa es la tercera persona cuando usamos el verbo to be. Is. ¿Ok? So, el verbo have. Ah, el verbo have tiene has. Que es muy diferente, right? It's very different the structure. So, we got has. Entonces, en ese caso ahí, esas son como las formas de cómo crear oraciones afirmativas usando tercera persona. Cool. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con esto? Something that might not be clear for you. Algo que no esté del todo claro. Okay, cool. I like that. I mean, everything is perfect. Everything seems perfect and looks perfect. Good. Continuemos entonces. Question practice using third person. Check this out. If I ask, you are, let's see, can directly, Jose William. Does she play the piano? ¿Cómo sería la respuesta? Does she play the piano? Yes, she do. She does. All right, very good. Does she play the piano? Okay, you might say. Yes, she does. She does. Does. Very good. Thank you, Mr. Julio. Alberto. Julio. Ah, okay. Does he take a shower in the morning? No, he doesn't. Okay, very good. No, he doesn't. Let's put it that way, right? No, he doesn't. Give me one second. I'm gonna put this one here. Vamos a darle la respuesta acá. No, he doesn't. Good. Gerardo, does she wake up at 5 a.m.? Yes, she does. Okay, let's put it that way. Yes, she does. Rosa Claribel, does he get up at 10 a.m.? No, he doesn't. Okay. No, he doesn't. Very good. Now let's move. Okay, these type of questions are related to daily routines, okay? Este tipo de preguntas así es cuando las hacemos con las actividades rutinarias. For example, Wendy, Arely, does your husband take a shower at 4 a.m.? Check that out to the question. Does your husband take a shower at 4 a.m.? No, I does. Okay, listen, Wendy, listen. Does your husband take a shower at 4 a.m.?
¿Qué quiere decir en español? Okay. Que no sé qué es. All right, Wendy, just give me one second. Ya se la voy a escribir, tal vez así. All right, acá. Vamos a escribir acá. Check this out. Does your husband take a shower at 4 a.m.? ¿Husband qué es? Esposo. No hay. No hay. No tengo esposo. Example, Wendy, example. No tengo. It's just an example. Ah, ¿cómo me va a responder? No hay. Y la respuesta es no tengo. No es esa la respuesta, nada. No, es que no es personal, Wendy. No es personal, es tercera persona. You, no es tú. No. Sí, vaya, mire. La pregunta es, your husband. Le está preguntando a usted, pero sobre su esposo, no. No, he doesn't. Okay. Ah, finally, right? Yeah. En este caso acá, lo que usted va a responder es, yes, he does. Si es positiva o no, he doesn't. He doesn't. Negativo, yeah, okay. Good. No se dejen guiar cuando les pregunten eso de your, right? Porque ese your está refiriéndose a otra persona, okay? Si yo le digo, does your mother drink coffee? Ah, ¿su mamá bebe café? Sí, entonces, la pregunta es para usted. Pero la pregunta es sobre su mamá, ¿ok? No sobre usted. So, en ese caso no podemos responder con I do, sino más bien, si me refiero a su mamá, es yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. David, want to say something? Allí lo que nos está, lo que la palabra dos. O das, eso es lo que quiere, lo que, no, o he, como es. Es que se le trabó cuando estaba diciendo, David, vuelve a repetir lo que me había dicho. Ah, ok. Es que dice dos, your. Vaya, ajá. Para saber que es tercera persona es por la palabra das. No, sí, también, ajá, por la palabra das. Pero también acá, después de your, está otra palabra. Por ejemplo, your husband, podéis poner acá your mother, father. Ah, husband son, es esposo. Exactly. Exacto, ya no había entendido también. Okay. Cualquier otro. Entonces ahí, en ese caso, básicamente ya estamos denotando que no, la pregunta no es directamente para ella, la pregunta es para ella, perdón, pero no es sobre ella, sino sobre otra persona. Okay. Y no había entendido qué significaba esa palabra. Ah, okay, cool. So, yeah, I mean, that's what it means. Good. There you go. Let's remember that. Okay, cool. I'm gonna put this one. And now, let's go to practice in the manual. Bien, ahora nos vamos a ir entonces al manual, ya que no tenemos ninguna pregunta que añadir. Let's go and let's open up your manuals. In this case, we're going to be working in give me 1 second. Daily routines or daily routines. Yeah, this is the one. Okay, check this out. This is the page that I want we to work. We're gonna be working in. Esta es la parte donde vamos a estar trabajando. Esta página. Simple present. It says, write 6 activities you do in the box.
my daily routine. And six, about a partner in my partner's daily routine. Listen at this. Bien, en este caso acá tenemos dos cuadros. Vamos a irnos a trabajar en parejas, ¿ok? Permítame, ¿cuántos sabemos ahorita? Vemos 19. Oh my God, siempre... Teacher, yes. Which page? That page is, give me one second, I think it's 28. Ah, 28. Thank you. Yeah, let me see. Yeah, 28. Page 28. From the manual. All right. What are we gonna do here? Check this out. It says, write six activities you do in the box, my daily routine. And six about a partner, my partner's daily routine. ¿Qué vamos a hacer acá? Si Jesús y Arely van a trabajar juntos, Arely va a escribir acá sus actividades que hace durante el día, ¿ok? Las más relevantes, solo son seis, ¿ok? Cualquiera. Voy a poner acá. Y Jesús en esta parte igual, las de él, ¿ok? Acá. Ahora bien, ¿qué va a hacer Arely? Arely le va a leer las daily routines a Jesús. Y Jesús, en esta parte acá, va a escribir lo que ella le diga. Con la diferencia que, en este caso, va a escribir las oraciones en tercera persona. ¿Ok? ¿Cómo así? How come? Check this out. Si acá Arely dice, I take a shower at 5 a.m., acá Jesús va a colocar she, ok, she, o bien le puede poner Arely, como guste, takes, si ven, ya el verbo ya lleva la S, takes a shower at 5 a.m. Ok, así sería el del partner, ok, de quien ustedes van a estar trabajando. En este caso me va a quedar un grupo de tres. ¿Cómo van a ser en ese grupo de tres? Listen, el que quede de tres van a ser donde dice my daily routine, las seis, ¿ok? Y en la otra donde dice my partner daily routine, van a escribir tres de uno y tres del otro. Supongamos que Julio, Brian y Wilfredo trabajen juntos. Van a hacer sus seis daily routines personales. Y luego en la zona de Partners Daily Routine, Julio va a escribir 3 de Brian, 3 de Wilfredo. Wilfredo va a escribir 3 de Brian, 3 de Julio. Brian va a escribir 3 de Wilfredo y 3 de Julio. You got it? So, esa sería la forma en cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Cool. This is the way how we're going to be doing. Esta parte es la forma como la vamos a hacer, ¿ok? Luego de esto, cuando ya lo terminemos, because this is like pretty simple for you, nos vamos a venir acá. Y vamos a completar estas yes, no questions. Dice, create four questions with the auxiliary provided. Ask questions and write the answers. Acá, ustedes lo que van a hacer es que me van a crear cuatro preguntas usando como prompt o como inicio estos auxiliares que tenemos acá. Recordemos cuando usamos das es tercera persona, cuando usamos do es primera persona. Y acá me le da respuesta a los que trabajen en pareja. Por ejemplo, como decía, si Jesús y Wendy trabajan, Wendy va a hacer una pregunta acá, Jesús va a responder. Jesús en su manual va a hacer una pregunta a él, Wendy va a responder de manera diferente. Ok, entonces acá van a tener una pregunta diferente, ok, por cada uno. You got it now? Ahora, ¿comprendimos? Yes? Perfect. Like that. Good. Let's go to work then. I'm going to create the... Let me see. I'm going to create the breakout rooms so we can go to work. Creo que vamos a tener... Let me see. En 10 minutos hacemos eso. In 10 minutes, we do that. 9, 9. We got 18. Bueno, ¿quién se me fue? Y solo tengo 18. Bueno, 17. Let me see. Ah, bueno. Vamos a estar en parejas, entonces. No, ni tan en parejas. Se me fueron dos. Ok, anyways. 8, 17. Ok, cool.
Igual va a quedar uno de tres. All right. Let's go to work, guys. Let's go to work. Let's open up the breakout rooms and let's go to work. Ya las tiene la... Ya tiene sus seis. Ya, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Hey, ya las tiene. José, ¿qué? William, qué coincidencia, los dos Williams. Ya. Yeah. Aquí estamos ya ahorita. Bueno, le voy a decir las mías, las seis más relevantes. Bye. Que las tengo. Ok, va. I take a shower at 6 a.m. De rutinas. En este caso tendríamos que hacer tres y tres, porque como somos tres, creo lo que estamos. Sí. Ajá. Yeah, en la rutina donde dice my partner's daily routine, por ejemplo, Ricardo va a escribir dos de Brian y dos, no, tres de Brian y tres suya, José. Luego usted va a escribir dos de Brian, dos de Ricardo en esa zona, y Brian luego dos suyas y dos de Ricardo. Ok. En la segunda parte. Pero en un cuaderno la puede llevar. Sí, en un cuaderno, ahí, si no tenemos el manual, perfecto, en un cuaderno no hay problema. Sí, eso sería en la segunda parte. En la primera parte donde dice my daily routines, ahí sí, las seis. Son seis rutinas de cada uno. Exacto, ahí sí, porque son personales. Bueno. Bien. Las podemos tomar de las que habíamos hecho anteriormente, remember? En las clases anteriores. No problema. Teacher, hello. Estamos terminando. Ah, ok, cool. Sí. Perfecto, ¿ya están terminando con los, la daily routine? Sí, ya está. Bueno, ya voy por el quinto, yo. Ya bueno, para compartirnos y terminar la oración. Perfecto, perfecto, entonces. Ahí go. Hello. Teacher, este, ¿qué número de página del manual dice? 28. Yes. Thank you. Okay. 28 sería. Okay. 28. Oh, I watch TV. Rosa. Watches. ¿Por qué se le agrega eso? Rosa watches TV. TV. Yes. Una nos falta. Sí. I have class at 8 p.m. Class. Bien. Ok, ahora le digo las mías. Bueno. Wake up at 5:30 a.m. And the next I cook breakfast at 5:45 a.m. Uh,
Erika, wake up. 5:30 sería. At 5:30. Órale. Ya terminaste. Sí, las primeras oraciones sí. Estaba viendo lo de las preguntas. Ah. Sí, ya las terminó. Sí, ya. No. Yo esas me faltan dos. Aunque las primeras dos eran hacer unas tú y unas yo, como son unas dos. Oraciones. Dos. Ajá. Uh-huh. Es así, uh-huh. Si quiere hagamos esa. Ya los tengo. Aquí yo las iba a anotar las suyas, ¿verdad? Como he. Uh-huh. Si quiere, dígame. ¿Cuatro, la cuatro? I work from 8, uh-huh. 8 a.m. to 4 p.m. 8 a.m. to 4 p.m. Mm-hmm. 8 a.m. to 4 p.m. Okay, very good. I go home after work 6 p.m. I have class 6 p.m. ¿Usted va a poner lo del otro cuadro? Sí, el cuadro de la par, yo voy a poner lo que me está preguntando, la rutina que me está diciendo. Ajá, vaya. Ajá, vaya, entonces usted contesta el otro cuadro, va. La primera que yo le dije, yo me despierto a las 5:30, va. Vaya, entonces usted pondría la otra respuesta. Sí. Y sería. La segunda. Sería. I go to work. I go to work at. Like 6 a.m. So yeah. I go to work at say at 6 a.m. Como era con el ejemplo, o sea, ahorita vamos en la número 4, va. Vamos a poner. Yo desayuno, breakfast, ay, qué palabras, a ver cómo se escribe. ¿Cuál palabra? Desayuno. Se la voy a poner en el chat, permítanme. Por favor. Breakfast, like this. Breakfast. Uh-huh. Thank you. Okay. Breakfast. At 6:30. La otra sería he goes to work at 7:30 a.m. Mm-hmm. La otra, he works from 8 a.m. to 5 or 7. Esas son las suyas, ¿no? Ay, ay, ay. Sí. Ay, no entendí. Hello, ¿cómo vamos acá? You finish? Nos faltan las
tres de cada quien. Yo, ya terminamos, bueno, por lo menos de mi parte ya terminé las seis personal. Ah, ok, cool. Entonces solo faltan compartirse las tres, las dos y dos, ustedes, tres y tres, ustedes, ¿verdad? Tres y tres, sí. Ok, good. Let's do it. I will give you a couple of minutes. Ah, el de como, acostarse. ¿Eh? Como Rosa, como de que duermo. Te acuesta. Ah, vaya. Ajá, que me acuesta hablar. Ay, ah, ya terminaron. Ok, vámonos. Ah, you have it, right. Ok, pero ya están en la zona de preguntas. Hasta ahorita nos vamos a pasar a esto. Nah, ni les creo. Mucho nos tardamos. Estábamos practicando por los verbos, teacher. Ah, ok. Vaya, pero hoy sí ya pasamos a las preguntas. No, ok, cool. En la primera pregunta, Rosa, yo le coloqué: Does he play video game? Y teacher, ¿vamos a hacer las mismas o vamos a hacer diferentes? Diferentes. Diferentes. Ah, ok. Serían dos y dos, ¿verdad? ¿Cómo así? Creo que las primeras dos puedo hacerlas yo o Rosa y las otras dos. ¿O las hago yo? Para avanzar, sí. Mejor háganlas así. Aunque lo que había dicho yo es que vaya, la uno igual. Que Rosa hiciera una y usé la otra. Tenía okay. Dos diferentes, pero sí, creo que se tardarían más. ¿Por qué no hacen entonces así como usted dice? Ok. Así vamos a hacer entonces. Right. Vaya, entonces la primera, Rosa, ¿does he play video game? Como respuesta, yes, he does. Respuesta afirmativa. Vaya, voy a hacer la otra mejor yo porque no nos vamos a estar. Okay. Buena. You finished? ¿Cuál? Yes. Ya casi. Ya casi. Okay. ¿Cuál sería la otra? Ya anotó la segunda. Sí. Va a ser, la otra sería. Hacer otra porque esta no me gusta. Do you finish, people? Two no. Questions. Todavía no. Question, I'm finished. Tardaron. Llamen, es que esta Arely no se apura. Es que no puedo inglés. No, pero ya están en la zona de las preguntas, right? Sí, sí. Ok, cool, no problem. Vaya, ¿cuál sería la primera que me dijo? Does your room in the morning? Sí, ustedes no estaban tres ustedes de casualidad. No. No. Okay, no. Okay, cool. ¿Quién me dijo qué significaba? ¿Tú corres en la mañana? Ah, sería no, I not. No, no. Ah, contestando. I das. La otra. Do you eat fish in the weekends? No.
Ay, tú. Y la, yo sería, he PlayStation in Saturday. No, I don't. Todas van a ser. A ver, repítame la pregunta y la respuesta. He play. Ah, no, sería. Do esa, es ora, esa es oración, Wendy. Oración positiva. Do. ¿Ah? Do you. Do he. Do he. Ah, está segura, Wendy. Ah, no, es que él es, ter- he es tercera persona. Exacto, es tercera persona. Entonces es con das. Usted puede decir do you. Do we. Do you. Do. Yes. Pero he es con das, ¿ok? Does you PlayStation? Ah. ¿O cómo? Do you. Do you. Ah, no, do no. You. No, leyendo, es que no taché la cosa. Do you play PlayStation? Ah, Saturday. Do you play PlayStation? Das. Recuerde que la palabra PlayStation es una sola, right? Que es una consola, pero el verbo play le faltaría ahí. Do you play PlayStation? Do you play PlayStation? Nah. No. Do you play PlayStation. Ah, dos veces. Sí, porque es que el primer play es del verbo jugar, pero la segunda es del nombre de la consola. Y el es que yo lo tenía, y el segundo sería, si sería dos, das. O no íbamos en orden. Ajá, ¿verdad? Sí, en la cuarta. Vaya, entonces la primera sí sería, do you play PlayStation in Saturday. No, I don't. Yeah. Ese sí, ¿verdad? No, yo no. Y la otra sería, does he have extra exercise? Hello, do you finish? Even the questions, Rosa? ¿Preguntas todo? ¿Really? I'm in the school. That's great. Perfect. Bien, voy a revisar a alguien más. Y de ahí nos vamos a la sala principal, ¿ok? Okay. No. Es que... sabes de tener. Sí, cabal. Hey, what's up? You finished? Bueno. Ya. Finished. Yeah. Nice, man. Let's go to the main section, yeah, because it's 10 already. Okay. Okay. Let's go. Hey, los demás no se quieren venir. Ah, no terminaron. Hasta que el sistema los mande de regreso van a volver. Tenemos una duda nosotros. Yeah, tell me. Con respecto a un email que nos cayó de la inscripción del otro módulo. Ah, ok, ya voy a hablar un poco sobre eso, no se preocupe. Sí, porque okay. Es información que sí les compete a todos. Give me one second. Okay. Mientras se conecte. Hey, man, this is 12. Solo hay 11. ¿Qué pasó con los demás? No han terminado todavía. Y el sistema hasta que lo saque y el sistema les dé un minuto. Ah, pues ya son las 10. Ya terminamos. Mañana continuamos. Ah, Rosa. Es que estaba diciendo que va a hablar lo del correo después. Vamos a llegar a las 10 y media. Todos estamos esperando a él. No, Rosa. Ahí vamos a estar así, bello. Con una almohada acá, ya durmiendo. A ver, 18 falta. Creo que ya estamos. Listen. Los que no terminaron, complementenme eso al final, ¿ok?
complementenme eso y mañana lo vamos a continuar. Mañana vamos a hacer la práctica para corroborar la información que tenemos. Lo vamos a hacer a modo de feedback, por lo menos unos 15 minutos cuando comencemos la clase, all right, de videoconference. Así, antes de retirarnos, listen. Algunos de ustedes, no, o no sé si es a la mayoría, ya les están llegando correos de la empresa mencionándoles que ya va, a partir de esta fecha, básicamente ya se está empezando a colectar la información o los papeles requeridos para su inscripción del segundo módulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Básicamente ese papeleo se pide a recursos humanos de su empresa. Entonces, lo único que ustedes pueden hacer ahí en ese caso es, digamos, de cierto modo, preguntar en recursos humanos cómo va su proceso, si ya han enviado esa documentación y todo, ¿ok? En el correo que van a recibir, ahí van a tener como fecha límite hasta cuándo tienen para poder entregar esa documentación, ¿ok? Entre más rápido ustedes entreguen esa documentación a la empresa, más rápido va a ser para iniciar el módulo 2. ¿Por qué digo esto? Porque si la institución se tarda en enviar su documentación, hay dos cosas. O bien, quedas fuera del segundo módulo, ¿ok? O se tarda un poco más el proceso para volver a impartir el módulo 2. ¿Cómo así? Por lo general, son un par de días de espera, por así decirlo. Terminamos módulo 1, módulo 2 inicia una semana después, por el asunto del papeleo, por así decirlo. Pero si sus papeles no están enviados o no están en regla, por así decirlo, o no están completos, como les mencionaba, cabe la posibilidad de que usted solo entre como oyente al siguiente módulo, ¿ok? Y pues ya no pueda continuar el proceso. O el módulo tenga que esperar un par de días más, de una semana, para poder abrirse. Entonces, como les mencionaba, lo único que hay que hacer es revisar en recursos humanos y si ya está enviada esa documentación, así para no tener ningún inconveniente. Good. Para los que me deben tarea, listen up, aquí van a estar los que me deben tareas de la segunda semana. Please, do it today. Háganlas al terminar la clase, por favor, porque sí necesito notas. Hay algunos que no me han tocado ni una tarea. De tarea 6 a la 10, les falta. Please, let's do it, ¿ok? Háganlo. Para los que no me han terminado el midterm, el examen de medio curso, también, por favor, necesito esa nota para a más tardar a medianoche, ¿ok? Antes de medianoche, para poder enviar esa documentación. Para los que ya lo hicieron, felizmente van a dormir, ¿ok? Y ya, pues, mañana iniciar con la semana 3, otros temas muy diferentes con relación a los que hemos estado viendo esta semana. ¿Ok? Entonces, la tarea esa que me estaban haciendo, esa actividad, la vamos a completar o a leer la información que ustedes tienen mañana al inicio de la clase. ¿Ok? Cool. Any question? ¿Alguna duda hasta acá? Any question that you might have? ¿Alguna duda que puedan tener? ¿No? Ok. Perfect. I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything. Just give me one second. Abel Ernesto. Okay. So he went. Brian Allen. Present. Okay, cool. David Ernesto. Present. Okay. Stephanie Michelle. Present. Very good. Iris Janet. Present. Very good. Jesús Alfaro. Jesús Alfaro, mister. Say present. He's doing this way. Okay, mister. All right. I see you. I saw you. Jose William. Present. Okay. Good. Julio Alberto.
Present. Okay, very good. Julio Alberto. Hey, we got a... Hey. We got the 10 minutes feedback today, okay? Okay. Ahí se me queda después de la clase, entonces. Vamos a con usted. Cool. Julio César. Present. Perfect. Let's see. Karen Beatriz. She didn't show up today. Luis Gerardo. Luis Gerardo. Okay. Fue uno de los que no volvió. All right. Nancy Patricia. Present. Okay. Good. René Antonio. Okay, René didn't show up today. Ricardo Antonio. Present. Okay, good. Rosa Udelia. Presente. Okay, very good. Rosa Claribel. Present. Ah, okay, very good. Wendy Arely. Present. Okay, good. Let's see. Wendy Jamilet. Okay, she went. She left. William Ernesto. Present. Okay, very good. Erika Elizabeth. Present. Okay, good. Joan Araceli is not here. And Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, cool. So that's going to be everything for tonight, people. Entonces, para los que me deben las tareas, please. Let's do it. Si no, ahí les voy a estar mandando mensajitos, right? Hey, para los demás, have a wonderful night. Rosa, Claribel, ya puede ir a dormir. Ya no va a estar. No me mencionó, te quiero, no escuché. Yes, Edgar, lo mencioné, ya lo incluí. Ok. Ya, bueno. Ok, cool. So, have a wonderful night, people, and see you tomorrow, ok? Bye bye. Bye bye. Julio, no se me vaya a ir. No, to check. Okay. Right. Good. Bye bye. All right, so we're going to wait for the rest to leave, and we're going to start with those things that we got for tonight. All right, we're gonna put them in the waiting room. Okay. Okay, cool, Julio. So, what are we gonna do to the rest of these 10 minutes? Listen, estos 10 minutos básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase. Okay, o las clases anteriores. Las clases. Yes. Dice que directamente sí tenía dudas con... Yeah, I mean, tell me. Así podemos aclarar cualquier duda. Con hacer preguntas y las respuestas negativas. Directamente lo que ahora explicó. Ah. Porque sí tenía dudas de cómo se armaba pues la pregunta. ¿Y cómo se le buscaba la respuesta? Ajá. ¿Pero esa en primera o tercera persona? ¿O ambas? En tercera persona. Ah. No, en primera sí está, me queda un poquito claro. Ajá. En tercera persona y refiriéndose a una segunda persona, sí, cuesta un poco. Ah, ok, vaya. Recordemos que generalmente lo que usamos, mire, es un auxiliary verb. Que en este caso, el auxiliar que usamos es das, ¿ok? Das. Plus subject, plus main verb, plus complement. Este sería como la fórmula gramatical, por así llamarla, de cómo a crear preguntas. Check this out, así. Vaya, si la ponemos en contexto, podemos decir, let's see.
Does he, she, yo, your mother, por decir tu mamá, your sister, your father, your husband, tu esposo, your wife, esposa. All right, ahí va a depender. Va a depender. Uh-huh. Entonces acá todo va a radicar en das. Vamos a eliminar este de acá. Vamos a ponerlo así. Esto se le conoce como el sujeto, el subject, a cualquiera de estos. Es el subject. He, she, it, your mother. Podemos poner un nombre propio, por ejemplo. Julio, María, Juan. Julio, ajá. María. Puede reemplazar she, reemplazar he, right? Uh-huh. Ahora bien, un verbo. Pongamos un verbo acá. Work. Uh-huh. Pongamos un complemento. In the office. Por ejemplo, yo puedo decir, Julio, does he work in the office? ¿Trabaja él en la oficina? Does he work in the office? Does she work in the office? Does your mother work in the office? Does your sister work in the office? Does your father mm-hmm. work in the office? Does your husband work in the office? Does your wife work in the office? Cualquiera, cualquiera del subject que use va a estar correcto. Ok, ahora bien, ¿cuáles son las dos únicas respuestas que tenemos nosotros para dar? Vaya, la primera, yes, he, si es un hombre. She, si es una mujer. Uh-huh. Does. Esa es la única respuesta que podemos hacer para cualquiera de ellos. Si yo le digo, mire, Julio, does your father work in the office, Julio? Usted me puede decir, yes, he does. Yes, he, porque le estoy mencionando a su papá. Ajá. Right? Y luego, does. Si yo le digo, does your sister work in the office? Usted me va a decir, yes, she does. Uh-huh. Ok, porque como ya le estoy hablando de su hermana. Uh-huh. Ok. So, in this case, la otra forma. No, he or she, dependiendo de quién sea. Doesn't. Ok. Esas son las únicas dos maneras de poder responder a esas preguntas. Ok. Entonces, no hay ninguna otra fórmula, ninguna otra forma de poderla hacer. De todas uh-huh. esas que están arriba, esas son las únicas dos respuestas que vamos a dar. Esa sería en tercera persona. Tercera persona, es correcto. Bien. Pero hablando, digamos, segunda persona. Ah, en ese caso es con you. Entonces, ajá. En ese caso se consideran más bien primera persona. ¿Por qué? Vaya, mira. Ajá. Vamos a mover esto para acá. Y esto para acá. Y la posible respuesta acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar una línea aquí. What happened? This is pretty funny. All right. Now, let's put this way. Check this out. Vamos a hacer esta línea acá para unirla. Ahora bien, segunda persona. Es considerada más bien una tercera persona. Primera persona. Primera persona. ¿Por qué primera persona? Vaya, porque si yo le digo, mire. Do you work in the office? En este caso usted me va a responder. Yes, I do. No, I don't. Don't. Esas son las dos únicas respuestas que usted me puede dar.
si la pregunta va directamente para usted, sobre usted. All right? Uh-huh. Do you work in the office? ¿Trabajas en la oficina? Yes, I do. No, I don't. Ok. Ahora bien, uh-huh. Si lo queremos hacer plural. Do we work in the office? ¿Trabajamos nosotros en la oficina? Yes, we do, si es positivo. No, we don't, si es negativo. Do they work in the office? ¿Trabajan ellos en la oficina? Yes, they do. No, they don't. You see? Esas son las formas en cómo vamos a responder. Ajá. All right. La elaboración. En el caso, yo tengo una duda. Si, digamos, yo dijera, does María work in the office, que es ya hablando con tercera persona, ¿en alguna manera puedo responder no, María don't? No. Sí, bien lo puede hacer. Se podría también. No, María doesn't. Doesn't. Si es negativa. Ajá. Si es positivo, yes, María does. Yes, María does. Sí, es correcto. Es correcto hacerlo. Solo que no es muy común. Porque por lo general... Se escuchara como raro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no es muy, muy común el escucharlo. Pero es correcto. Ajá. Pero es correcto. ¿Okay? Es correcto. Esa es como una inquietud que tenía. Ajá. Sí, pero es correcto. All right. Ya sea que la respuesta sea con María, Julio. ¿Ok? Uh-huh. Sí, lo puede hacer de esa manera. Vaya, por ejemplo, mire. Acá tiene esa. Pero si fuera sobre María, usted puede decir, yes, María does. O no. Uh-huh. María doesn't. Yeah, lo puede hacer de esta manera. Ah, okay. All right. Sí, no hay ningún problema. Ajá, eso sí era una inquietud que tenía. Ah, okay. Good. Y lo último que tenía como una duda es con are. Es de are, we. Sí tengo como un poco de que se me olvida. No es que me cueste, sino que no tengo. Como que me confunde. Uh-huh, uh-huh. Va. Con el are, dice, ¿verdad? Con el are, ajá. Vaya, recordemos que be por sí solo significa ser o estar. Vaya. Uh-huh. Tenemos la derivación con am, is y are. Con am generalmente lo conjugamos con el pronombre I. You, básicamente lo conjugamos. Vamos a ver. I mean, he is in this case. Lo conjugamos con he, she, it, en singular. Give me one second. Vamos a ver, vamos a hacer más largo. Singular noun. Y por singular nouns me refiero a, por ejemplo, give me one second. Aquí tiene que estar así. Y acá se me borró el I. Ok, como singular nouns puede ser, por ejemplo, the student, el estudiante, para poner un ejemplo. Vaya, are es más usado para you, we, they, and plural nouns. Por ejemplo, the students, los estudiantes. Ahora bien,
Aquí tenemos los pronombres con los cuales utilizamos la forma de are. Por ejemplo, en una oración positiva, Julio, yo puedo decir, you are my student. Tú eres mi estudiante. ¿Ok? Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo transmitirlo en pregunta? Se coloca are primero y después you. ¿Sí ve? Es sencillo. Are you my student? ¿Eres mi estudiante? Are you my student? Ah, usted ahí se convierte de una oración positiva, se puede decir, a una pregunta. A pregunta, exacto. Solo como girando los el pronombre, exacto. Uh-huh. Yes, I do. I mean, yes, I am. No. I'm not. You see? Uh-huh. Entonces acá ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Are you my student? Good. Ahora bien, haciendo una plural. Are we in the office? ¿Estamos nosotros en la oficina? Are we in the office? Yes, we do. Si es positivo. No, yes, we do. Estoy mal, permítame. Yes, we are. Ok, es are. Si acá está are, aquí también va a ir are. No, we aren't. Aquí aren't ya está en negativo. They are not. Lo voy a poner acá en paréntesis. Are not. Ok, pero yo lo escribo como aren't. Entonces acá ya tenemos un plural para decir nosotros, right? ¿Estamos nosotros en la oficina? Sí lo estamos. No lo estamos. ¿Ok? This is the way. Bien, entonces es la forma en cómo se usa el are. ¿Ok? Ya usando con they también, va, por ejemplo. Are they students? ¿Son ellos estudiantes? Yes, they are. No, they aren't. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en cómo podemos responder. ¿Ok? Que va, la respuesta siempre va como ligada al comienzo de la pregunta. Es correcto. Uh-huh. Siempre. Ah, eso sí. Sí, sí ahí decirlo. Tenía como un par de dudas nada más que quedaban como confusas. Ajá. Pero ya si viendo las así ya se ve diferente. Ah, va, muy bien. Perfecto, me alegra. Bien, no sé si tiene alguna otra duda con respecto a otra estructura. Solamente eso era lo que me tenía como... Eso lo voy a preguntar cuando me toque. Ah, vaya, perfecto. De ahí todo claro. Ah, muy bien. Con lo de la plataforma, ¿cómo estamos? Sí, al día de ahora la terminé antes de clase. Ah, ya estuvo el examen, eran cuatro partes sí. Eran, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Ah, ya bueno. Está. Me alegra entonces, lo felicito. Básicamente tenemos la información entonces. Cool. Bien, entonces, si no tenemos nada más que añadir, Julio, mañana nos vemos en un tercer inicio de semana, ¿ok? Ok. All right, mister. Have a wonderful night. Bueno. Tenga buena noche. Muchas gracias, teacher. Buenas noches. Ya sabe. Ok, igualmente. Bye, bye. Gracias. Okay.